Un saludo tengan todos. Aquí me ven, aquí ya en la cuartería. Vamos a mirar lo que yo les dije en la directa para que vean las cosas. Después vamos a estar yendo a la casa de Atala y le voy a comprar las pajillitas de los sillones. Aquí le llevo un litrico de leche para que puedan desayunar y voy a comprarle un pan. Para el que no me conoce, mi nombre es Yanis Ley. Aquí en este su canal, Yanis Ley de todo un poco. Suscríbete si no te has suscrito y déjenme su like. Bueno, como ustedes pueden ver, miren, aquí está el baño. Arrancaron la puerta. Esta ventana aquí fue forzada también. Lo que pasa que se la arregló, es de aluminio. Se la arregló, miren aquí los bordes. Y bueno, ellos están mudados, la puerta está para allí. Vamos a ver si se la puede arreglar. Arrancaron la puerta. Ellos están mudados aquí hace poco, por eso ustedes van a ver este reguero que van a ver. Pero bueno, ellos se mudaron ayer y ella está con dos niños chiquitos y está tratando de arreglar lo que es la casa. Así que miren para que vean. Ven un chucho de los nuevos que se compró en este cuarto. Falta la luz, que se le va a estar poniendo también pronto. Y ya se le cambiaron los chuchos, lo cambiaron ellos también. Yo se los compré, como yo se los di en la directa, se los compré, ya los cambiaron. Y lo que falta es la lámpara de este cuarto. Lo único que queda es la lámpara de la sala. Lo único que quedó libre aquí fue la lámpara de la sala. Aquí yo le dejé el televisorcito a ellos para que, este es el televisorcito mío, para que ellos puedan ver que ellos no tienen televisor. Ahí está. Aquí está el fregadero, miren, salido con esta meseta, miren, la rompieron todas sin cintillo. Quemaron todo esto aquí, rompieron el cintillo de aquí de la meseta. Van a ver un poco reguero. La lámpara de aquí de la cocina no existe, no existe. Ya se pusieron todos los chuchos también de la cocina aquí. Este es uno de los chuchos que están achicharrados, que ya no sirve tampoco. Y una lucecita de aquí del cuarto, que ellos la pusieron provisional, tampoco el cuarto tiene luz. Entonces, aquí en esta pared, yo le había dejado a ellos un ventilador de pared en perfectas condiciones y el muchachito lo arrancó, lo tiró para un rincón y cuando vine a ver, al otro día, ya el ventilador no existía en esta casa. Le pregunto y él en la vida real no sabe dónde está el ventilador. Entonces yo tuve que coger y darle un ventilador a mi hermano para que ellos puedan echarse aire. Ah, miren esa meseta como está. La rompieron toda. Todo eso lo tengo que arreglar. Miren. Todo lo rompieron. Sacaron el fregadero. Y bueno, aquí también nuevo. Y falta lo que te dije, la lámpara de la cocina. Así que déjenme su like por ahí y vamos a ir a comprar las pajillas para ir a visitar al lado. Aquí ya compré el pan para llevarse a la tarde y para mi casa. $150 la libra.
sillones. Ahora lo que me falta es el juquillo, que es lo que va por el borde para que amarre la pajilla. Y buscar a una persona que sepa poner pronto, se la voy a buscar. Ya me dijeron de una persona y pronto se la voy a buscar, pero ahora vamos a ir caminando para la casa de Abdala, para que vean a Abdala, ya que ustedes quieren ver a Abdala, cómo está, cómo se siente, y llevarle la pajillita para arreglarle su silloncito. Y le llevo el pancito y la lechita para que desayune la noche. Hay una suscriptora mía que quiere ayudarte con los espejuelos para que tengas tus espejuelos. Dime, ¿cómo te sientes? Mira, las personas querían saber de ti, cómo estaba, cómo te va en la casita. En la casita me va bien. ¿Te va bien? ¿Te gusta? A mí sí me gusta. Al menos no me cae en la cabeza. Por lo menos no te cae en la cabeza, es verdad, es verdad. Pues mira, yo te compré los sillones. Ya voy a mandar a buscar al hombre para que te ponga la pajilla aquí. Aquí está con dos tablas. Como ellos se pueden sentar. Parece que Tano se lo puso, ¿eh? No. ¿Quién se lo puso? Barbarita puso una tabla. Barbarita puso una tabla. Ya esto no sirve. Miren. Vamos a hacerlo aquí. Y esto aquí. No, esa, yo tengo cartones. Y esto tiene cartones. Y ya yo le busqué. Dejaron mi papel y hubiera muerto nunca. Hace falta un pedacito de cartón. Ya yo voy a buscar los cartones y para ponerle las pajillitas ahí. Mira. Para que le queden nuevos los sillones. Vamos a poner esto aquí. Mira, tú sabes. Hace falta el cartón gordo. Y vamos a buscarle el cartón. Cartoncito y cualquiera que tenga eso ahí con. Ahí se va a grabar ella con la. Déjame ver qué quiere ella. ¿Qué van a hacer? Ya el escaparatico ahí de Abdala, que la tenía tu sobrina Abdala, ¿no? Sí. Y te lo trajo. Que tú no sabías nada dónde estaba el escaparate, ni yo tampoco. Ah, no. Y entonces. Mira, un pancito para que desayunen. Y te traen un poquito de leche, un litrico de leche. Lo hierve y se lo toma. Ya está congelado de tanto que he caminado. Miren la mesetica aquí. Las cositas organizadas, ya no. La mudita no ha fregado todavía. Y. La escalera, el patio, miren ahí. Tano tiene que recoger el patio. Sí. Él ha estado mal. Se ha sentido mal. Se ha sentido mal. ¿Qué tiene Tano?
No, en la cabeza. La cabeza, sí. Imagínate tú, poco a poco, el día bien y día que estás mal. Y entonces, Adara, ¿cómo te sientes aquí en la casita? ¿Te sientes bien? ¿Todo bien? Mira, yo me siento bien. Lo único malo mío es la vista. Y tuve grave ahora, hace como cuatro días. Sí, ya me lo dijeron. Pero bueno, sí, de eso, yo de eso ya estoy mejor. Ya está mejor. Esa puñetera vista, si la tuviera clara como ahora día, ahora tiempo atrás, yo me sentía mejor. Vamos, tú, ahí va. Tú sabes lo que es el día entero. Vamos a graduarte la vista. Mira, guarda esto en el escaparate, sí. Cuando venga el hombre y te ponga las pajillas, no, que yo te lo voy a mandar para acá. No puedo. Ya eso va a estar pago y todo ahí. Mira, no puedo graduarme la vista ahora hasta que no esté el ojo bueno. ¿Hasta el ojo bueno? Sí. Ah, vamos a esperar. Yo voy a mandar al hombre, voy a decir que viene a cargo mío, de mi nombre. ¿Tú sabes cómo yo me llamo, no? Yani. Ajá. Yani me mandó aquí y tú vas a dejar al hombre que arregle los sillones, ¿oíste? No te hace falta más nada. Pregunta a la Barbarita que cómo esté se bien. Siente. Que esté bien. No. Tú. Tú. ¿Se siente? Bien. ¿Te sientes bien? Duerme, pregúntale si duerme bien, sí. Adara, duerme. Bien. Ah, que te está diciendo que ve de un ojo un poquito, que del otro no. Es lo que yo veo así mismo. No, que si duerme, que si duerme bien. Que si tú. Ella le pregunté que si ella dormía bien y está bien, dice ella que está bien. Sí. ¿Le gusta tu casa? ¿Te gusta la casa? Con su llavín normal, pero ve, no cierra la puerta. Esto que lo aflojaron de aquí, entonces tengo que buscar. Esto lo aflojaron de aquí, entonces tengo que buscar un cerrajero. Parece que Tano fue que le dio un golpe a la puerta. ¿Tú crees eso? Sí, un empujón que le dio Tano. No sé. Y tú, pórtate bien. No, vamos a prestar un chiquito. ¿Qué te presto? Presté un chiquito, sí, te lo voy a prestar después. ¿Qué dice? Para ver películas. Y dime el televisor, Andala. Buenísimo. Todo se ve perfecto. Sí. Pero más bien, soy yo la que no veo bien, pero se ve de la gente. Vamos a ver el televisor. Todo el mundo me dice: Patronero, quiero que tú sepas que el marido de este. Mire cómo fue. ¿Eh? Tiene, mira, ya puedes mirar el televisor, la tana. ¡Mírate! Empezar a ver a los muñequitos como los niños. No hay más nada que hacer. Como los niños tienen que ver muñequitos. Siéntate ahí que pronto vas a tener tus pajillitas de... Ya te trae el pancito, la lechita y desayuno. Ten cuidado. Ay, se rompió. Uy, se me cayó el pan. ¿El qué? El pan que traía yo en mi mano. A ver, que se... Acá tú te caes por el hueco, andala, ¿viste? ¿Viste? Ay, Dios mío. Espérate, esto lo pongo yo abajo. Mira. Casi te cae, Adala. Espérate. Vamos a poner, no es mejor poner. Mira, ahí hay otra, atrás hay otra, abajo hay otro. Abajo hay otra. Espérate, espérate. Ah, vas a poner el saco primero. Ten cuidado con el cantar. Son dos toallitas. Siéntate y después la pones ahí.
las mañanas con uno limpio porque... Bueno, la... señores, ya saben cómo Adala se siente. Aquí mi sobri, Adami Tató, me vino a acompañar. Ya están viendo a Adala, cómo está, cómo se siente. Vieron a Tano. Tano tiene que recoger el patio. ¿Oíste? Después, cuando esté mejor, lo recoge. Bueno, si te gustó el video, suscríbete, comenta, comparte y déjame su like. Nos vemos.